running, running till we see the sun, and we find it someday. Gotta keep going, going, going till the time has come, and we find it on the way. Turn on your light now, can't fight it, can't down. Gotta keep going, going, going where the light is on, 'cause you only get one, one heart, one sun. Observar. Nuevamente estoy muy bien acompañada con las chicas de Suite California. Estamos con Alba, con Sonia y con Tami, que volvieron a Argentina segunda vez. ¿En cuánto tiempo? ¿Un re poquito tiempo? Meses. Muy poquito tiempo. Aparte, acá la tenemos a Tami, que es su primera vez en Argentina. Sí. Cuéntenme qué onda, ¿cómo la recibió Argentina? Ay, muy bien, muy, muy bien, de verdad que sí. La verdad es que ya la primera vez que vinimos no nos esperábamos que la gente nos pudiera esperar al aeropuerto, otra vez ha vuelto a pasar. Y yo es que estoy encantada, yo volví, esta vez venimos menos días, venimos 4 días, pero ojalá pudiéramos quedarnos aquí un mes. Pero ahora venimos con muchas más ganas. Eso sí, porque ahora vienen porque ya venimos sabiendo que hay, ya lo conocemos y ya es como... Y le pasaron información a Tami, sí, que venía. Sí. Estoy encantada, enamorada de las cosas que veo, preguntando mucho, si me preguntó una. La verdad que sí. Sí, y, pero me encanta, me gusta mucho, mucho. Y mañana va a estar en el DOT, sí, tocando en el cierre de 47 de Busca, que es un evento que las chicas esperan a full. Sí, ya me he puesto fotitos y es increíble. Están participando las chicas todas. Sí. Y van a estar cantando en el show. Sí, ¿cómo se están preparando? Porque llegaron hoy a Argentina, vamos a aclarar esto. Hemos llegado hace horitas. Hace nada. Pues bien, no sé, la verdad es que las canciones que vamos a cantar ya son las que solemos rodar en la gira. Claro. Entonces nada, pues un poco más reducido el show, pero bien, lo tenemos controlado de momento. Vale. Bueno, y cuéntenme un poquito de Tami, que está hace poquito con ustedes, pero ustedes ya se conocían antes. Sí, de principio estábamos todos. ¿Y cómo se están llevando, cómo la van llevando en estos primeros meses? Es risas cada segundo, de sí, verdad. Sí, bueno, nosotras ya éramos muy amigas de antes. Y bueno, y es muy, muy curioso cuando la conocimos, porque íbamos Sonia y yo, era nuestra primera semana en Madrid, que se diga, y estábamos andando por allí comprando unas zapatillas y de repente miramos y vimos en un escenario a un montón de chicas cantando y bailando, y nos fijamos Sonia y yo en ella, en la morenita, nosotras toda la tarde, ay madre mía cómo cantaba, qué pelo, ay cómo bailaba, se mueve, qué bien canta. Sí, y casualmente la semana siguiente nos la encontramos en nuestra oficina porque iba a trabajar con nosotras en aquel entonces, hace 2 años, pues con coros, mucho esto. Sí, okay. Sí, coros, con bailando, con todo. Es que estuvo en el primer concierto de Sweet California, o sea, el primer concierto que dimos pues con del disco, ¿no? Y con show y demás, pues ahí ya estaba ella. Sí. Muy bien. Fuerte. Y cuéntame del disco, que se lanzó ahora acá en Argentina, una portada divina, que yo lo tengo por ahí, me olvidé de agarrarlo, pero bueno, no importa. Cuéntame del disco, que tiene algunas canciones nuevas, otras que hicieron la nueva versión con Tami. Exacto. ¿Cómo hicieron eso? Ha sido una carrera estrella. Ha sido increíble. Ha sido contrarreloj, la verdad. O sea, hemos grabado todo, sobre todo ella. Ella, que es una máquina. Es una campeona, de verdad, en un mes. Bueno, no, en un mes, no. En una semana. Menos, yo menos. No sabía que podía tener esa capacidad. Y la verdad es que estoy alucinada. Bueno, estamos alucinadas del resultado tan positivo que ha salido de todo tan rápido. Sí. ¿Y qué planes tienen para los próximos meses? ¿Van a seguir de gira por España? Hemos terminado hace nada las firmas, que hemos estado 3 semanas, ¿no? Sí, por toda España. Ahora comenzó la gira pues 2 días antes de venir aquí. Y conforme nos volvemos tenemos que continuar con la gira, que es muy larga. Este año de momento es la más grande. Sí. Tenemos todo el verano entero. Bueno, tenemos un par de cositas ahí en medio, o sea, tenemos un poco caótica la agenda. Ahora volvemos, como te ha dicho Alba, tenemos concierto, luego vamos a México, luego volvemos otra vez, y, o sea, es como que... Y luego volvemos aquí otra vez, nos han dicho que ya tenemos fecha. Muy bien. Bueno, ¿y qué onda las fans de Argentina? Porque tienen un montón, me escriben siempre por Twitter. Ay, son adorables, de verdad. Sí, muy cariñosas. Sí. Me dijeron un montón que van a ir mañana al DOT, así que... Ay, van a firmar ahí. Qué bien. Aparte son como muy timidillas. ¿Sí? Me doy cuenta, bueno, porque... Hasta que le se suelta, A ver, en general nuestras fans son muy cariñosas. Porque en España también son muy cariñosas, pero sí, es verdad que te gritan, te abrazan, te... Cercanas. Pero es como que... Aquí son más timidillas, es como que... Perdón.
largo. Y como que son muy tímidas, ¿sabes? Pero son muy adorables, la verdad. Bueno, y yo tengo un montón de seguidoras de España que cuando les hice la otra vez la entrevista estaban como muy orgullosas, porque como ellas, es que para ellas son, ustedes son de ellas y estaban como súper orgullosas de eso. Les quiero avisar, y acá también hay gente que está viendo, que mañana voy a estar de vuelta con ustedes. ¡Ay, qué bien! Voy a ir con ustedes al show. Anda, voy a estar con ustedes cuando se estén lookeando, preparando, ¿sí? Así que esto no se termina acá, vamos a seguir con ellas. Y ahora... ¿Ustedes la conocen a Tami? Ay, me da miedo, sí. Nadie ahí como... ¿Ustedes la conocen a Tami? Yo creo que sí. La conozco. A ver, después de un par de años yo creo que... Bueno, vamos a ver. Vamos. Igual siempre hay tiempo a conocer, ¿eh? Sí. Tami, no te ofendas y... La chica... No, conocerla conocemos. Otra cosa es mi falta de memoria, que tengo una memoria importante. Entonces, a lo mejor algún dato... Alba se está atajando ya de no, no, no. Esta situación... ¡Ay, qué pobre! Que no te lean, Tami. Ah, no puedo hacer trampa. Que no te lean. No, la situación la situación es la siguiente. Yo les voy a hacer 5 preguntas acerca de Tami. Tami va a escribir las respuestas ahí en las hojas. Y ellas dos, que ya están queriendo copiarse, pero no, van a tener que escribir también la respuesta acá y vamos a ver si coinciden. A ver. La primera pregunta es la más fácil. Uh-huh. A ver, para arrancar. Hay que hablarlo antes de estudiar. Conversar entre vosotras. Piensen vale. Bien, chicas, no la van a quedar con la Tami. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el color preferido de Tami? Sí. Ay, es el mío. Muy bien. El mío, muy bien. Me está claro. Muy bien. Lo tenemos. Bueno, a ver. ¿Estamos todos listos? ¿Hay que dar la vuelta? ¿Estás pensando? ¿Estás mucho, eh? No, no. Si era más corto acá. No, no. Tú lo sabes y yo lo sé y todos lo sabemos. Oye, no voy a hacer eso. Contacto visual, no. A ver, ¿cuál? No, y otra cosa seguro realmente que le gusta el rosa a toda la vida, que lo sabemos. Sí, todo, con Alba y con Alba. Queremos aclarar esto. Aclarémoslo, sí, porque esto no es porque así. Mi color favorito, y todo lo tengo así, todo ya rosa. Te estamos viendo la campera aparte. Todo es rosa. Pero mi color en la banda es el lila. Entonces, pues bueno. Entonces rosa. Respondiste mal la pregunta. Sí, la verdad es que sí. Bueno, listo, vamos a... Mía. Vamos me a validar que el... ¡Ay, qué aliado! ¿Cómo la hemos...? Bueno, vamos con la segunda pregunta. A ver, cambia de hoja, ¿no? Tami, respóndenos la verdad. Vale. A ver. Tres cosas que Tami lleva siempre en la cartera, en, la, vale. En el bolso. En el bolso. Vale, fácil. Yo creo que es fácil esto, vamos. Eso seguro. ¿Y lo que te he dicho? Sí, ¿no hay algo más representativo? Que sepamos que siempre... Yo creo que las tres cosas representativas las sabes. Hay una cosa es que me... faltando, chicas, que es clave. ¿Te imaginas que por eso? Yo lo voy a poner. Yo lo voy a poner. Ya, sí, se lo voy a poner. Eso es seguro que está, pero... Claro. Yo lo voy a poner. No sé de qué estás hablando, pero yo, eso está representativo. ¿Cómo? No, vale, pues ya está, lo tenemos. Bueno, igual esto es muy complicado porque seguramente Tami lleva muchas cosas. Claro. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos coinciden en una. Una, dos y tres. Lo quiero ver. Ya con esa se ganaron el... la agenda. Le he dicho, pon cacao, no marca. Bueno, vale. Vamos con la siguiente. Bueno, está bien, esa joven. Esta para mí va a ser re fácil. Vale. A ver. Pero bueno, no, nunca puedo, ¿sabes? Porque ya con el color, chicas, que era re fácil. La que viene, que ¿cuál es la canción de Sweet California que más le gusta a Tami? Ya no sé. Es que hay dos, No. No. ¿Seguro? Seguro. A ver, está entre. A ver, yo es que de este álbum tengo mi favorita. Sí. Bueno, vamos con una de este álbum, pues si no, claro. Del último, vale. Del último. Va. Venga, pues ya está. ¿No?
Yo creo que es esa. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra? ¿Qué vas a decir? Es esta, seguro. Yo os voy a poner del último álbum. Deja de tirar vos la toalla ya también. Vale, una, dos y tres. ¡Hala! ¿Pero qué está pasando? A ver, Brick by Brick. Tú di la verdad, la ¿vale? La de no. La de no. Sí, no. Claro. Oye, este juego se ha quedado muy mal. A ver. Tienen dos preguntas más para reivindicar. A ver, ¿sabes qué pasa? Te voy a explicar, ¿eh? No, es una canción que compuse yo para Sofía California. Entonces es muy emotiva porque habla de lo que pasó cuando se fue Rocío y todo lo que pasó. Entonces es muy bonita. Pero yo pensaba que Brick by Brick es la que mejor canta, la que más le gusta y tal. Sí, porque de hecho está todo bien. ¡Ay, me encanta esta canción! ¡Me encanta! ¿Qué pasa? Y luego pone. No. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí este álbum en general me gusta mucho. Porque es muy bonito todo, entonces Brick by Brick, todas, es que me gustan todas, es que de verdad, y a mí me parece que, claro, ya. Que yo no podría elegir entre una y otra. Ya, vale, es complicada esa. Bueno, vamos con, quedan venga. Dos, tienen dos chances. Ay, madre mía, estamos muy mal tú y yo, ¿eh? No, nos estamos liando. Estamos, pasa que están sin dormir, vamos a hablar, ustedes están viniendo al vuelo. Bueno, la siguiente es una ciudad que Tami quiera conocer. Hombre, eso es obvio, eso es muy obvio. Que hablo todo el rato de lo mismo. A ver. Tatuaje. Bueno, ya está. Estás tirando información. Es demasiado. Vale, ya creo que ya está, creo que ya lo sé. Pero puede ser esto o puede ser uno parecido, ¿eh? Bueno, sí, poné la otra entre paréntesis por las dudas. He puesto dos que creo una que son. Una cosa es donde me quiero ir de viaje yo así de tal, pero otra cosa es mi ciudad. Ya verás cómo me da más niña. Uy, seguro, a saber. Es que ella es muy exótica. Venga, vamos a dar la vuelta ya. Bueno, dos y tres. India. Muy vale. Bien. Fue la primera que pusieron. Muy bien. Tailandia, por si acaso. Tailandia, pues mi viaje. Bueno, y la que queda ahora para mí, esta va a ser realmente la más fácil. Vale. Ustedes deben hablar por WhatsApp, tienen un grupito ahí donde hablan. Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces esta la tienen que saber. ¿Cuál es el emoji, el emoticón que más usa Tami? Eso lo sabéis también. ¿Puede ser? ¡Sí! ¿Sí? ¿Es esa? A ver, o esa, tú ponla. Yo la tengo. Bueno, la tengo, emoticona. ¡Ah! Me encanta. Eso también mucho. A ver, ¿ya? Yo creo que es este, ¿no? Yo creo que es este, vamos. Venga. Dos y tres. ¡Flamenca negra! Muy bien, bueno, superaron el reto, se podría decir. Sí, tuvimos el problema ahí del color que se invalidó porque fue como un. Sí, pero. A ver, mi color favorito es el rosa. El rosa, de siempre. Que no os encargue. Que pasa que la gira y entonces que. Claro, cabo, vos sos la rosa. No, yo soy la rosa. Sí, pero bueno. Pero de alma soy yo. Seguí siendo rosa. ¡De alma! Bueno, chicas, muchas gracias. Nos vamos a ver mañana. Bueno, estoy acá con Tami en los preparativos del show. Sí. ¿Cómo te está? Mira, ya está maquillada. Ya estoy vestida. El casi. Labial. Observen los labios de esta chica. Me encantó ese color. Bueno, pues. Porque vos sos lila, me contaste, o sea que. Sí. Y bueno, y rosa, mira, rosa nunca falla también. Me encanta, me encantan los rosas. Ustedes dicen rosado, ¿no? Sí, bueno, rosita. Rosa, rosa. De las dos maneras. Bueno, me encantan me encantan a mí. Ay, esta marca la venden en España. Sí. Miren, chicas, mueran. Acá sí, no venden esta marca. Somos todos fans y no podemos comprar porque no tenemos esta marca acá. Pues sí, ya ha llegado a España. Y es mate. Lo combino con el lápiz moradito, que es muy bonito. Ah, y sí te la comí. Ah, muy bien. Me encantó cómo quedó. ¿Y te tenés delineado? ¿Te maquillaste vos? Sí. Siempre te maquillas vos. Sí. ¿Te gusta maquillarte? Mucho, mucho. A mí me encanta maquillarme. ¿Y el pelo? Los estos y el pelo pues también. Me echo como una trencita. Ajá. Y eso. ¿Y el pelo que tenés, este pelo que es divino? ¿Lo tenés que cuidar mucho? ¿Cómo es? Mucho, mucho. Utilizo, lo tengo por ahí un montón de productos. Utilizo esto que me va de maravilla, que es una crema de rizos. Ay, es una crema para, claro, porque con esos rizos, ¿cómo haces? Bien. De Moroccan Oil. Y esto. Y esto estás acostumbrada. Y me lo tengo que llevar a todos los Bueno, lugares. Y el look. ¿Ya estás vestida? ¿Ya estás? ¿Sí? No, te faltan, estás ahí sin zapatos. Faltan los zapatos. Pero miren qué lindo el vestido. Esperen que te voy a mostrar. Te voy a ver.
Hacer así, muy bien. Ya miren qué lindo el vestidito, me encantó. Me encantó el look. A mí me gusta mucho, nos lo ha prestado 47 Street, que siempre que soy California viene, la verdad. Sí, aparte que 47 Street nos encanta. ¿Sí? A las chicas acá en Argentina son todas... Bueno, me encantó, Tami. Bueno, seguí lookeándote. Vale. Y ahora después vamos viendo, porque aparte las voy a ir con ustedes al show. Bueno, aquí estamos con Sonia, que ya también está maquillada y todo. Contame, ¿te estuviste maquillando vos? Sí. ¿Y qué elegiste? ¿Tenés un labial moradito? Sí, es como rollo, sí, morado, rojizo, raro, la verdad. ¿Qué colores de labial sueles usar vos normalmente? De todo. ¿Te gusta todo? O sea, sí. Varias. De hecho, tengo ahí arriba uno morado, también uso azul. La última vez que vine a Argentina puse un azul. Y depende del día, o sea, tengo 20.000 colores. ¿Y el pelo? Que es lo mismo que le pregunté a Tami, porque tenés el pelo azul, divino, hermoso, siempre lo tenés brillante, es increíble. Ustedes no saben lo que es el pelo de Sonia personalmente. Es como que la ves y es hermoso. ¿Cómo lo cuidas al pelo? Contame. Pues encontrando la peluquería correcta. La verdad, encontré allí en España una peluquería que es genial. Que les mando un besito, si nos ven, que son... Les mandamos un besito. Cruz Gómez. Os quiero mucho. Y la verdad, me miman muchísimo. O sea, tengo porque tratamientos... Porque mantenerlo es súper difícil, sí, ¿no? Sí, tengo tratamientos de para que mi pelo no se rompa, claro. No sé... Para cuidarlo, nutrirlo, hidratarlo. Y aparte, pues... Me hago la raíz con todo el cuidado, me hacen ellos ahí la deco, luego me echan un tinte. En serio que se nota muchísimo, tiene un pelo increíble, la verdad. Bueno, y tenés también un delineado, igual que Tami. Sí, me encanta. El eyeliner es mi clave, el eyeliner y el labial. Nunca te falta, y la máscara. Y la máscara de pestañas. Bueno, y ahora... Bueno, uso pestañas postizas. Tenés pestañas postizas. Sí, bueno, porque... Sí. Ahí está. ¿Siempre usas pestañas postizas o depende del día también. Hoy que tenés show. Sí. Hoy tenés show, bajo. Me gusta para las sesiones de foto y para los conciertos, sí que me gusta plantármelas porque es como que te abre un poco más el ojo, claro. Es como más grande. Claro, claro. Bueno, aparte tenés unos ojos, Sonia. Bueno, y vení, mostrame un poquito tu look. Bueno, pues tengo el pantalón acampanado de 47 de Street. Es como así aterciopelado. Claro. Muy bonito el tacto. Divino. ¿Y tenés un top que lo vas a cambiar o sí, te vas a quedar con ese? El top es mío y lo voy a cambiar por otro de 47. Porque querés uno negro, ¿no? Sí. Para que combine sí, bien todo. Sí, de hecho todo. Lo tengo por ahí. Lo que pasa es que me queda muy grande, me queda como muy longo y quería... Pero vas a ir con ese, vas a ir toda de negro. De 47. ¿Te gusta salir así con look todo negro o preferís más colores? También depende del día, o sea, a lo mejor me planto entera negra o le meto un toque de color. Bueno. Y sí que es verdad que siempre que voy de negro tampoco me falta color porque... Claro, el pelo te ayuda así. Pero que depende del día, sí, hoy así para concierto y demás, el negro viste mucho en el escenario. Ajá, o sea que... perfecto. Bueno, acá estamos con Alba y su pelo rosa que amo. Sí. Ojalá algún día pueda tener el pelo rosa así como así que me quede como a vos. Pero puedes hacerlo, brillo, chillo. Bueno, contame, le pregunté recién a Sonia cómo hace con el pelo, que ustedes se lo tiñen mucho y eso. ¿Cómo hacen para tenerlo lindo? Porque lo tienen súper brillante. Bueno, gracias a Dios tenemos una pelo allí en España que nos trata muy bien, nos hacen unos tratamientos increíbles. Si no, yo creo que estaría calva. Y nada, pues por eso más o menos lo estamos manteniendo. Sí que es verdad que es eso, cada dos semanas tenemos que estar yendo por allí. Bueno, pero lo vale, porque si no... Sí. Pero importante. Muy contenta con el resultado. Divino. Y te pintaste los labios de rosa también. Sí, le quité el pintalabios a Tamara, porque se me ha olvidado. No es el rosa que suelo usar, pero bueno. Pero es un rosa mate, lindo. Sí, igual que tu muy color de pelo. Pelo, sí. Y después te delineaste, no tenés pestañas postizas, ¿no? Bueno, tengo los finales poquito. Acá, sí, un poquito así. Que nos encantan las pestañas a nosotras. Sí, me decía eso, Sonia. Pero bueno, solo los finales porque si no se me nota mucho. Claro. Yo no tengo muchas pestañas, entonces se nota de repente como yo soy muy clarita de piel y es como que impresiona. Así que solo los finales. Ok, ¿y demoras mucho en maquillarte en general? No, la verdad es que no. ¿Tenés como una rutina ya? Sí. Hemos ido cogiendo truquillos de cada persona que nos ha ido maquillando. Y hoy por hoy, la verdad es que yo personalmente prefiero maquillarme yo porque soy quien más me conoce y sé lo que me queda mejor. Totalmente. Pero sí que hasta ahora he tenido que ir cogiendo truquillos de cada maquillador. Bueno, y este es el look de Alba, divina. Un monito negro hermoso. Alba. Es hermoso. Este me parece que es de la línea de Mitch, ¿no? De 47 Street. Sí, bueno, no lo tengo muy claro, pero... Sí, sí, creo que sí. Es como muy estilo así, boho, me encanta, divino. Nos encanta la ropa de 47 Street. Tengo unas ganas de ir para allá y verlo todo otra vez, porque es que es impresionante. Y la verdad es que siempre que vienes aquí a Argentina nos acabamos vistiendo de ellos porque es increíble la ropa. Es como muy el estilo de ustedes, ¿no? Sí, totalmente.
chau chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau chau, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau chau.